Los sobrinos. ¡Mira! Oh. ¡Qué buena camisa me sacó este estudiante! ¿Cómo están? ¿Está en clase? Oiga, ¿qué estáis haciendo ahí? Que estamos... ¿Qué estás haciendo? Estamos en clases, ¿ya? Aunque no lo crean, es 15 de febrero, ya tengo compañeros de curso nuevo, estamos en un séptimo, acá en la comuna de Renca. Por favor, Alejandro, muestre la sala de clases, porque efectivamente, señora, usted no se ponga de mal humor, porque acá, en el Colegio Cumbre de Cóndores, en Renca, hoy día 15 de febrero, ya comenzaron las clases. ¿Tenían mucha cara ustedes, cierto? Oye, ¿cómo no? Tenía que decir sí para la tele, al tiro. Oye, mira, tengo muchos compañeros de curso para que ustedes los vayan viendo. Hola, están tío. Ya hoy día llegaron con su mejor pinta. Amigos, su nombre. Nos parecemos acá, me decimos. A ver. ¿Cuál es su nombre? Uy, mira. Benjamín, me imagino con hartas ganas de partir clase hoy día, ¿no? No. Nada. No, no. Bien, un voto por no. ¿Usted, su nombre? Bastián Herrera. ¿Y hartas ganas? No. No tanta. Yerko. Yerko. ¿Su nombre? Yerko, que yo creo. Daniel. ¿Ya? ¿Y sí o no? No. No. Está durmiendo todavía, está de vacaciones. La verdad que la idea es muy buena. Cuéntame. Mira, Yerko, yo creo que es más fácil que preguntes. Que levante la mano el que esté feliz de haber entrado a clase. Buena idea, desde estudio. Pero es por su bien, ¿eh? Las autoridades acá actúan por su bien. Que levante la mano el que esté contento de haber partido la clase hoy día. Mira. ¡Ahí! ¡Uno! Siempre hay uno, siempre hay uno. ¿Ah? ¡No falta! No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. Sí, porque si no me aburro en la casa sin hacer nada. Y el futuro de Chile. Mira, eso es. Aplausos para él porque se aburre sin hacer nada. Muchachos. Fíjense que estoy acá con la profesora Silvia. ¿Cómo está? Silvita. Y estamos en una clase de ¿qué estamos? De acento. De ortografía acentual. Qué miedo, recordar conceptos básicos de ortografía acentual. Por ejemplo, acá ustedes que están allá en el panel, ustedes van a tener que responderme de esa... Muchas gracias, profesora, por la frase, ¿eh? Pero ¿a cuál le ponemos tilde? O ¿cómo le llamamos? ¿Tilde o acento? Tilde. 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 Y aquí vamos a tildar. Acentuar sí. Es otra cosa. Muy bien. Estábamos perfecto. Viendo con los niños. Toma. Muy bien. Ella es profesora y sabe, ¿ah? ¿Eh? Y usted es periodista y vengo acá a informarle y ella me va a informar mucho más. Ah, profesora, entonces, desde estudio, don Eduardo, ¿a qué primera de estas palabras le pondríamos tilde? A ver, yo le pongo tilde a salón. ¿Dónde está? Y salón. Le pongo tilde a lámpara. Lámpara. Lámparas. Ah, palabra esdrújula que se no. En la primera. En la primera. En la primera. Póngale, en la primera. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ah, de izquierda a derecha. Perfecto, la primera. Ya, vamos la lámpara. Bien, ¿eh? Este equipo mañana. Avance. La lámpara grande. No veo. Del salón con tilde. Sí. O tilde la O. ¿Seguro? Sí. Pues. La palabra aguda termina en el. Y abajo. En ese vocal. No se encen. Derá. La tilde en la A. Encenderá. No se encenderá. O sea, es una palabra... Aguda. 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 No es, muy bien. No es ni grave ni esdrújula ni sobre esdrújula. Porque justo está el alcalde acá, le vamos a desafiar al alcalde una frase. ¡Oh, eso! No, pero no lo ponga en problema. Ah, lo vamos a aprovechar para saludar porque además está contento hoy día en la mañana. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias, Yerko. Don Luis, alcalde subrogante de la comuna de Renca. Alcalde, contento de esta iniciativa como todos los años. Mientras usted me responde, le vamos a hacer una frase, ¿eh? Eso, perfecto, eso. No hay problema. Eso, toma. Cuéntenos, ¿partieron hoy día con qué motivo, por qué razón? ¿Cuál es el acento? Bueno, esta es una iniciativa de la alcaldesa, la doctora Vicky Barahona, que ya lleva muchos años. Y hoy comenzamos las clases con la idea de nivelar los conocimientos de los niños. O sea, no son todos, son cerca de 500 alumnos, ¿cierto? Así es, son cerca de 500 alumnos desde séptimo a tercero medio. Y la idea básicamente es nivelarlo en sus conocimientos, cosa que cuando ya comiencen las clases por Mineduc en forma regular el día 3 de marzo, estos niños ya tengan dos aspectos. Uno, lenguaje, matemática e inglés nivelado, y por otra parte, también vemos lo que es la convivencia escolar, lo cual facilita muchísimo el avance de estos niños. Claro. Oye, muchachos, el alcalde ya los está escuchando. Perfecto, alcalde. El alcalde, mientras le van a hacer alguna pregunta, quiero que haga usted esto, pues, así se someta. Perdone, hacer estas cosas en vivo de repente es complicado, pero no, pero me amo, yo creo que la profesora y usted va a salir muy bien de a esto. A ver, vamos a ver. ¿Y la frase? El combate aéreo duró hasta el amanecer. Bien. A ver. ¿Tenemos los tildes? Sí. El combate aéreo duró hasta el amanecer. Aéreo. El combate, no hay problema. Aéreo lleva tilde. Sí. Aéreo va muy bien. ¿Dónde? ¿Cierto, profesora? ¿Dónde, alcalde subrogante? ¿Dónde? Ya. Ahí. Póngalo. Póngalo, maestro. Bien. ¿Ya? Duró. Gracias al público. Duró.
hasta el amanecer. Tilden la O. Sí. Vamos. Sí. Duró muy bien. Bien. Con nota 4-5. No, estamos bien. Está quedando para nivelar. Lo mío es la biología y lo suyo es el lenguaje, pero yo creo que con estos tildes estamos, mi querido Yerko. Profesora, ¿está bien o no? Perfecto, muy bien. Aplauso espontáneo. Por favor, mira qué fuerte el aplauso acá. Qué bonito. Toma. ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien? Ah, sí, no tengo idea, no sé nada. Por algo está en nivelación, pues Yerko, no cacha. Muchachos. Yerko, la pregunta es, ¿cómo eligen a los alumnos que tienen que ir a nivelación por la nota del año anterior? ¿Quiénes van a nivelar? Ven que tenemos buenos animadores nosotros. La pregunta está desde estudio, alcalde. ¿Cómo es que pasa esto? La selección de los alumnos. Bueno, la selección de estos alumnos son todos los alumnos nuevos que ingresan a nuestro instituto Cumbre de Cóndores, tanto Oriente como Poniente, que son 500. Por el hecho de ser nuevos, deben ingresar el 15 de febrero. Y también un menor porcentaje de algunos pocos alumnos que el año pasado no les fue muy bien, que los ayudamos a reforzar este año. Perfecto. Oiga, y ya, pues, ¿cómo mientras tanto? ¿Y usted y oye, el ¿saben usted va a hacer la prueba, ¿no? Algo. Pues, ¿me puedo mirar una maldad, tocar la campana, algo así, si ya están como para irse a recreo? Mientras no se robe la campana. ¿Puede o no? Más o menos, ahora, profesora, yo sé que le interrumpí 20 minutos de su clase. Usted me hace acordar a la profesora, anótelo. Está muy bien. Anótelo al libro, profe. Muy bien, me hace acordar a mi profesora ya, Georgina. ¿Qué cosa me dice? No se puede. Ah, que me salga el contraluz. ¿Podemos, alcalde, no ir a tocar la campana porque estamos por salir ya, po? Yerko, son las 11. Son las 11:30, es hora de recreo. ¡Hora de recreo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Es campana o timbre? ¿O timbre? ¿Sabes? Se estaban parando todos. Dele, 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 dele. Dele, dele. ¿Dónde está la campana? Clase de matemática. ¿Dónde está? Yo voy. ¿Es timbre o campana? Allá estamos, ¿no? Yo voy a correr. Eso, salvado por la campana. Salvado por Yerko. Esta mañana, Yerko Ábalos se saca recreo. Bien, Yerko, me gustó. Voy corriendo. Mira. ¿Me escuchan o no? Sí, nos estamos escuchando, perfecto. La zona de seguridad. Oye, acá lo importante que hace un sol. No, calor, olvídate. Acá también. Oiga, aquí también es más. Mira. Mira. Como todo buen colegio. Mira, hay como hombre pequeño segura. Que es y corre Yerko. Igual corre. Sí. Zona de seguridad. Mira. Qué lindo correr. ¿Por qué corre así, Yerko? A tocar la campana. ¿Dónde está el timbre? ¿Dónde está el timbre? ¿Se puede? ¿Dónde está el auxiliar? Subir al segundo piso, no era tan fácil. Ah, el timbre en el segundo piso. Menos mal que Yerko está a cargo de la operación Daisy. De la operación Cooper. Daisy. Vamos. Desalojo y seguridad. ¿Dónde está el timbre? La otra es la del Pato Donald. La otra es el Pato Donald, sí. Me gusta más la del Pato Donald. Yo lo conocía como operación Daisy. Para que veamos, Connie. Acá. Y no cachando, acá nada. Está el timbre dentro. Y de la Católica, man. ¿Dónde saludo? Algo ibas a hacer. Periodismo de la Católica, ahí está. ¿Dónde está el timbre? ¿Dónde está Yerko? Yerko, ¿te escuchas? Niños, ¿me escuchan? Sí. La van. Te escuchamos. Voy a tocar el timbre ahora, escuchen. Llega, a ver, como agitado. A ver, atento, 3, 2, 1. Ahí está. Ahí está suena. Clases. Qué bien, Yerko. Mandé a los niños a lo mejor del día, ¿cierto? Yerko te saca el recreo. Recreo, porque es merecido. 15 de febrero, tienen 15 recreos, están recién partiendo, vienen todavía pasado a Fragata estos cabros. Yerko, ¿me escucháis? ¿Está ahí con taquicardia, Yerko? ¿Me escucháis? Está un poquito. Yerko, ¿me estás escuchando? Ahí van todos a recreo. Yerko, no sé si me estás escuchando, pero... Yerko. Sí, siempre. Ah, oye, esa camisa, ¿dónde la sacó? Qué linda camisa, preguntan en Twitter. Que dé el dato. Sí, Jaime Coloma me mandó un dato. Ya. De ropa americana. Y me salió barato. Así que la verdad que mira, con los niños en recreo, les voy a armar un luche acá. ¿Ya? Para que lleguemos jugando entonces. Bien. Para recordar aquellos antiguos juegos que nosotros probablemente también hacíamos y jugábamos en los colegios. Perfecto. Hoy me cansé, ¿eh? Sí. No, ¿en serio? Sí, estamos impactados. Está grande. Mal el test de Cooper. Qué grande Ábalos. Bien. Yerko Ábalos, un abrazo gigante para ti. Para acá. Un abrazo. Yerko y sus camisas. Mañana tenemos otra. Ah, estamos listos, ¿no? Estamos listos, sí. Un abrazo grande. Mañana te quiero con otra camisa igual de espectacular. Salpate, estoy contigo, mi perro.